La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Carmen de Cádiz y me he hecho de La Cafetera porque hace 2 años le pregunté a mi marido por una recomendación de podcast para escuchar y él me recomendó La Cafetera. Y desde entonces, pues la verdad es que me enganché y os escucho cada día. Y estas Navidades, además, hemos estado en Lanzarote y La Cafetera me ha llevado a la casa de José Saramago, en Tías, y allí estuvimos hablando del cambio, que el cambio es posible, y me hago de La Cafetera por eso, porque quiero aportar mi granito de arena al cambio. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que esta van a mañana escuchar. La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de RadioCable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No, no lo sabe. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Durante los meses de marzo y febrero del año 2015, tres personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un exalto dirigente del Partido Popular me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Y en febrero, principios de febrero del año 2015, la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de mí, que voy a tener problemas por mis declaraciones de Hacienda. A usted le da pena, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque he estado 30 años en el Partido Popular. Y me da mucha pena, sinceramente. Muchas gracias. Yo no me retiro de la política. Vull deixar clar, no em retiro de la política. No és que amb aquest anunci digui me'n vaig de la política, me n'aparto. No és això, no és això. Jo segueixo vinculat a la política d'aquest país, en el moment que estem, òbviament, molt implicat, molt compromès des de tots els punts de vista. Esperamos que se pueda formar pronto un gobierno que acate el orden constitucional y el Estado de Derecho y que la situación política se normalice. Creo que es justo también, en contraposición, pedirle al sector financiero que contribuya a sostener aquello que identifica singularmente a los españoles como es el sistema público de pensiones. Eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. ¿Y ustedes salen con un vehículo sin cadenas, cuando hay aviso de temporal de nieve? Es un 4x4 con bloqueos y con todo. Sí, 4x4, 16, sí, venga, buenas noches, señor. Venga,
Está todo grabado. Venga. Por supuesto, por supuesto que está todo grabado. Venga. Comentemos después ese suceso en Asturias. Sabéis, un grupo de jóvenes en un todoterreno que se quedaron atrapados en la nieve. Dicen desde el 112 que no les ofrecieron otras posibilidades de rescate, más allá de bajarse andando al puesto de la Guardia Civil, que eran 4 kilómetros bajo la nieve, y que no lo hicieron porque habían subido por negligencia, sin las condiciones adecuadas, y que algunos de ellos habían bajado, por lo tanto se podía bajar, ellos habían preferido esperar a que llegasen. Ellos argumentan que no iban suficientemente adecuadamente vestidos, adecuadamente. Pero hay una gran polémica en torno a este fragmento de la llamada que habéis escuchado, porque hay quien dice, bueno, que 4 niños pijos se suban allí y luego pretendan reclamar al 112 que les rescaten, es como... Pero, por contra, hay quien dice, oye, eso no lo tiene que valorar el 112, tiene que ver si realmente pueden... estar en situación de riesgo de alguna naturaleza y por lo tanto proceder a desalojarlos, ¿no? Bueno, el caso es que hay un debate abierto y como ha habido contestaciones a través de los medios, me interesaba también que opinéis sobre este asunto. ¿Qué os parece a vosotros toda esta polémica? Luego, si queréis, lo escuchamos un poquito hacia el final del programa y lo podemos comentar. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú lo escuchaste esto? ¿Habías oído hablar? No, la verdad que no. Es que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, pero, en fin, tampoco es una noticia de una grandísima importancia, pero sí habla de las negligencias propias, de los riesgos que asumimos, en ocasiones caprichos que se convierten en riesgos para terceros, pero por otra parte, ¿quién es alguien del 112 para juzgar eso y desde luego mucho menos para bromear? Yo pensaba, digo, bueno, que les rescaten y que les cobren el rescate, que eso sucede con bastante frecuencia. Tampoco era un rescate de una complejidad absoluta, no había que enviar un helicóptero, había que enviar, yo que sé, un tractor con unas cadenas y poder bajarles. De hecho, luego subió un todoterreno y les bajó. Un todoterreno de unos amigos suyos, ¿no? Pero bueno, el caso es que como me interesa mucho conocer vuestra posición, luego escuchamos un poquito y comentamos esto en un día en el que tenemos un montón de cosas muy importantes, mucho más importantes que una cuestión anecdótica, aunque revela algo también de los servicios de atención, de las emergencias, etcétera, del uso que hacemos de los mismos. Pero quiero que hagamos un pequeño repaso a las palabras ayer de Rodrigo Rato. Comparecía en esta comisión del Congreso que investiga la crisis financiera y la estuvimos siguiendo con mucha atención y nos dejó momentos verdaderamente significativos que se prestan a ser comentados y vamos a tener la oportunidad de hablar de esto, de hablar de Cataluña también, además, con Gabriel Rufián, con quien contactaremos en un ratito. Repaso de las portadas, hablaremos de estas dimisiones que se han dado en el independentismo catalán, esta situación a la que se enfrenta cuando van contrarreloj para formar gobierno, para constituir las mesas, y todo esto lo vamos a tratar de analizar para poner algo de luz aquí en el programa. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia y además no estás sola. Sigue con nosotros. Tamed horses and slaughtered men. Now the shades are here. Bueno, llama mucho la atención que el gran protagonista de la jornada ayer, creo que es poco discutible que sea Rodrigo Rato, ¿no?
Y lo fue porque todo un ministro de Economía, al que se ha atribuido ese hipotético milagro económico español, que presidió Bankia, que condenó a una crisis financiera de una magnitud formidable a este país, cuyo rescate culminó en eso, llama la atención que, habiendo tenido que comparecer en una comisión parlamentaria de investigación sobre la crisis financiera, hoy no ocupe las portadas de ningún periódico, salvo la fotografía en el diario El País, aunque el titular fundamental es la crisis en el separatismo que provoca las primeras bajas. Es decir, las noticias en Cataluña están teniendo mucha más importancia en el despliegue informativo que la comparecencia de Rodrigo Rato, cuando dejó momentos verdaderamente simbólicos ayer. Dejó uno primero que denotaba el tono chulesco. Esto lo habéis destacado mucho, por cierto, que no he saludado convenientemente. Enrique Quesada, Dalayenator, Clau, Andreos, Carmelo, versión externa. Un montón de amigos, Pipo, Juan Muñoz, que se están incorporando a esta hora al programa. Xavi Gracia, David Quirós, Winchester, Juanjo, Elena Noruega. Buenos días, Elena. Fran Moreno, Daniel Alcaraz, El Notas, Enfermero Salesa. Bueno, un montón de amigos que se incorporan a esta hora y a los que pido que nos ayudéis a analizar tanto las palabras de Rodrigo Rato como estos sucesos que vamos a repasar hoy, por lo que tenemos un hashtag elegido: almohadilla, la cafetera es el mercado amigo. Almohadilla, la cafetera es el mercado amigo. Las palabras de Rodrigo Rato en realidad retrataban un estilo y retrataban unas formas chulescas cuando se dejaba de lado las consecuencias tan graves que ha tenido para la vida de miles de personas en toda España, que han visto cómo perdían sus ahorros, muchos de ellos, en algunos casos, sus hogares. Gente que se ha visto sometida no solamente por las preferentes, por las cláusulas suelo, en fin, todo esto que llevamos tantos años analizando. Y a Rodrigo Rato le parecía que era lo normal en un mercado libre y liberal. ¿Pero usted sabe cuánto han perdido los accionistas privados de la banca española? No. Han perdido 100.000 millones de euros en valoración de sus acciones, más 70.000 millones que han hecho de ampliaciones de capital. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Eso es el mercado, amigo. Las crisis cuestan mucho dinero. Bueno, eso es verdad. En eso tiene toda la razón del mundo. Sí. Las crisis cuestan mucho dinero. Pero qué casualidad que siempre cuestan más dinero a algunos que a otros, ¿no? Porque hay que recordar que Bankia ha sido rescatada. A lo mejor hay que recordárselo. La sabiduría de Rodrigo Rato fue contestado por los diputados, entre ellos con mucha dureza, por Alberto Garzón, de Izquierda Unida. Queríamos rescatar este audio porque, así como se están poniendo de relieve muchas de las contestaciones de Rodrigo Rato, lo que se ha girado es poco la cámara hacia los diputados que había delante. Y en algunas intervenciones fueron muy duras. Alberto Garzón. El riesgo sistémico y macrosistémico siempre existe, pero para eso hay gerentes irresponsables que cobran un pastón para poder actuar a tiempo. Usted no lo hizo. Usted no lo hizo tampoco como ministro de Economía y usted no lo hizo como presidente de Caja Madrid y Bankia. No está justificado lo que cobró en todo ese tiempo. Y la justicia dirá si, además de todas estas cuestiones, usted tiene que ir a la cárcel o no por la comisión de determinados delitos, entre ellos el blanqueo de capitales. No voy a ser yo. Pero a tenor de lo que ha sucedido, yo sí se lo digo con total honestidad. A mí, personalmente, como ciudadano, me gustaría que el que la hace, la paga. Y personalmente, sin que fuera nada personal, tampoco negocios, una cuestión política, me gustaría que usted fuera declarado culpable en los juicios por los que se le está acusando. Porque creo que es parte del problema que hemos tenido en este país y creo que el hecho de que los culpables vayan a la cárcel puede hacer de este país un país mucho mejor en el futuro. Es el mercado, amigo. Y decía Rodrigo Rato que era el mercado, le contestaba con esta dureza Alberto Garzón. Hoy en las portadas de los periódicos nos encontramos solo con la fotografía en el periódico El País, Rodrigo Rato quitándose la bufanda. Rato acusa al gobierno de la caída de Bankia y de querer detenerle. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, eludió la autocrítica y cargó contra el actual ministro de Economía en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, dice en el pie de foto el periódico El País, aunque, como digo, lleva como titular de portada. Luego, si queréis, comentamos los asuntos relacionados con Cataluña. Como vamos a tener la oportunidad de hablar con Gabriel Rufián, podemos comentarlos con él. Pero la foto de portada sí está dedicada en el periódico El País a Rato. Es el único periódico que lo hace, que esto nos llama también la atención. El caso es que, en efecto, Rodrigo Rato culpó al ministro de Economía de querer detenerlo y de hacerlo con esos procedimientos. Pero para que vea usted las cosas que pasan, le voy a contar una historia que a lo mejor usted no conoce.
Como le he dicho, a mí me detienen el día 16 de abril del año 2015 a las 4 de la tarde. El día 15 de abril del año 2015 a las 9 de la mañana, el ministro de Justicia cuenta mis datos fiscales a los desayunos de Televisión Española. ¿Cómo puede saber el ministro de Justicia mis datos fiscales? Una pregunta que todavía no he sido capaz de contestar. El 14 de abril, el ministro de Hacienda, con más habilidad, habla del tema en esta Cámara. Porque el 13 de abril, una publicación que se llama Vox Populi publica que el SEPLAC, dependiente del Ministerio de Economía, me está investigando. Resulta que el autor de esa información, el señor Alba, tiene una reunión la semana anterior con el ministro de Economía. Y según lo que cuentan los compañeros del señor Alba, que yo no he hablado con él directamente, el señor Alba achaca esa información de que el SEPLAC me está investigando al ministro de Economía. Pero hay una coincidencia. Eso decía Rodrigo Rato, pero claro, hay una cierta paradoja en las palabras de Rodrigo Rato, ¿no? Porque no solamente por el tono arrogante que utilizó ayer en esta comparecencia, sino por la manera de eludir cualquier responsabilidad que pudiera afectarle. El hundimiento de Bankia no fue un saqueo, decía, sino el mercado. Claro, pero Rato ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por apropiación indebida después de haber dilapidado, y esto lo dijo la Audiencia Nacional, el patrimonio de Caja Madrid con las tarjetas Black. Rato dijo que nadie le había dicho cuánto debe a Hacienda. Pero el cálculo que hace un año hizo la policía antifraude aclara que Rato no habría declarado en el IRPF un total de 14 millones de euros. Así que el dinero defraudado entre el 2004 y el 2015 ascendería a 6,8 millones de euros. Todos los años, salvo 2015, que superó los 120.000 euros de delito fiscal. Por lo tanto, cuando Rodrigo Rato lo plantea en estos términos, directamente está mintiendo, porque lo que sí que hizo fue esparcir, poner en marcha el ventilador y acusar al gobierno de tratar de meterle en la cárcel a él como forma de complot para distraer la atención. Durante los meses de marzo y febrero del año 2015, 3 personas, un director de un medio de comunicación, un articulista y un ex alto dirigente del Partido Popular me avisan de que el gobierno me quiere meter en la cárcel. Y en febrero, principios de febrero del año 2015, la ministra de Trabajo le dice a mi secretaria que se vaya separando de mí, que voy a tener problemas por mis declaraciones de Hacienda. A usted le da pena, a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque he estado 30 años en el Partido Popular. Y me da mucha pena, sinceramente. Muchas gracias. Es que además uno de los interrogadores del Partido Popular le dijo, ha dañado usted el nombre del Partido Popular, y la contestación de Rodrigo Rato se produjo en estos mismos términos que habéis escuchado. Bueno, así que todas las miradas puestas sobre esta comparecencia de Rodrigo Rato, menos las de las grandes portadas, sí lo llevan en texto, ¿eh? Llevan algunos, por ejemplo, el periódico La Razón lleva en la columna de la derecha un pequeño titular, dice, Rato carga contra De Guindos y denuncia un complot del gobierno. Pareciera que el gran exministro, autor del milagro económico español, se siente enfocado por las conspiraciones internas, y no que estamos hablando de una comisión parlamentaria que está investigando el saqueo que se produjo en este país. Bueno, no, el saqueo no. Es la economía, amigo. Es el mercado. Almohadilla, la cafetera. Es el mercado, amigo. Es el hashtag con el que estamos comentando hoy. ¿Qué te parecen a ti las palabras de Rodrigo Rato? Porque estaba viendo, por ejemplo, algunos comentarios. Decía enfermero Salesa. Decía, es que esto a mí me pone de muy mala leche. Esto me pone de muy mal humor. Ya sé que es una forma de empezar la mañana bien alegre, pero también retrata un poco, porque todas estas cosas, después ayer cuando hablábamos con el representante de Transparencia Internacional y nos decía, hay algo que le sucede a la percepción en España, porque probablemente en términos de percepción de casos juzgados, de casos condenados, de indicios, no se puede decir que los índices de corrupción sean mucho más altos los de nuestro país que los de países de nuestro entorno. Y sin embargo, la percepción sobre la corrupción es altísima. Y entre otras cosas, creo que se puede señalar a la arrogancia de algunas de las personas que son objeto de investigación. Por ejemplo, el caso de Rodrigo Rato. Y también por la dimensión de ciertas personas. Estamos hablando de el gran ministro de Economía del que tanto presumía el Partido Popular. Pero bueno,
cuidado, que ya ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por apropiación indebida por las tarjetas Black. Así que no estamos hablando tampoco de, aunque él se pretenda presentar como un inocente irresponsable de lo ocurrido, pues no es el caso. El ajuste de cuentas de Rato, dice el periódico El Mundo, en el faldón inferior. Sí, lleva una pequeña imagen de Rodrigo Rato, decía antes que no la he visto porque no es la gran foto de portada, es para Artur Mas, pero abajo lleva otra foto pequeñita. Rodrigo Rato ayer en el Congreso, quitándose la bufanda. El 6 de mayo pidió mi dimisión Luis de Guindos y 250.000 millones de euros abandonaron el país. Sobre Montoro, se refirió a mi situación tributaria antes de mi detención. Aún no he sido acusado. Sobre Catalá, el día antes de mi arresto cuenta mis datos fiscales en televisión. ¿Cómo los conocía? Sobre Báñez, le dijo a mi secretaria que se fuera separando de mí porque iba a tener problemas. El ajuste de cuentas de Rodrigo Rato, dice el periódico El Mundo en el faldón inferior de portada. Pero no encontraréis mucha más información porque todas las otras fotos de portada están dedicadas a Cataluña, a Artur Mas, que ayer, como sabéis, anunció que se retiraba de la primera línea del PDeCAT, de la primera línea política, aunque decía, no me retiro de la política, me aparto, decía, luego lo escuchamos a Artur Mas. Pero claro, lo que no sería conveniente es separar ambas informaciones, aunque estén totalmente separadas, desde luego lo están en las páginas de los periódicos, pero cabría hacerse la siguiente pregunta. Lo que ha ocurrido en Cataluña, el desencuentro entre una buena parte de la ciudadanía catalana y la política española, ¿no tiene algo que ver con estas cosas? Porque nosotros cuando estuvimos por Barcelona y tuvimos la oportunidad de hablar con la gente, ponerles el micrófono en la calle, escuchar lo que tenían que decir, escuchar al independentismo, uno de los elementos que salía permanentemente en la conversación era la incapacidad para comprender desde España que algo de lo que pesaba en la decisión del independentismo era la crítica feroz a toda esta lluvia de casos de corrupción que están ocurriendo en España. Por lo menos en un sector muy importante de la sociedad catalana, porque siempre se contesta esto. Bueno, pero en Cataluña hay casos de corrupción gravísimos, de una dimensión formidable, colosal, gigantesca. Bueno, pues sí, también eran críticos con esa, pero una de las cuestiones que colocaban sobre la mesa es precisamente este asunto de la arrogancia política, de los casos de corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, esta ha sido una de las grandes noticias del día, que además luego ha tenido algunas consecuencias interesantes también, porque resulta que ayer reapareció Pedro Sánchez. Y hablamos ahora del ámbito financiero, no tanto del caso de Rodrigo Rato. Pero se introduce en la agenda un nuevo elemento. Pedro Sánchez reaparece y pide al sector financiero que contribuya a las pensiones. Tan deteriorada la bolsa de pensiones, en tanto riesgo, que buscando la fórmula, Sánchez cree que debe obtenerse a través de un impuesto a la banca. Creo que es justo también, en contraposición, pedirle al sector financiero que contribuya a sostener aquello que identifica singularmente a los españoles como es el sistema público de pensiones. Esto es muy complejo, entre otras cosas, porque si la banca empieza a destinar dinero a los planes de pensiones, llegará el día en el que ese dinero ya contabilizado sepamos que proviene directamente del sistema financiero y no de los impuestos de los ciudadanos, de manera que es un paso previo a que puedan considerarse, si no privados, pero sí en el camino hacia la privatización. Ya lo están aportando, solo hay que saber qué cantidad para que estas aportaciones, porque además, ¿quién va a pagar finalmente eso? Los bancos no van a dar un impuesto generosamente para que los ciudadanos disfruten de los planes de pensiones. Los bancos impondrán nuevas comisiones para pagar esos planes de pensiones y que no se vea alterado una sola coma en los balances de las entidades financieras. De manera que la propuesta no es nueva. Ayer contestó Pablo Iglesias, lo hizo por Twitter, diciendo, es una propuesta que hizo ya Podemos en el pasado, pero en todo caso es una propuesta sobre la que no se ponen de acuerdo los economistas en muchos lugares del mundo. No es tan sencillo como eso, precisamente porque supondría otorgar una consideración casi privada a las pensiones, ¿no?, por la procedencia del dinero que las financia. Pero bueno, sea como sea, el caso es que ayer Pedro Sánchez anunció, hizo esta propuesta. Y mientras tanto nos encontramos como telón de fondo un gran debate en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña. La crisis en el separatismo provoca las primeras bajas, dice el periódico El País en su portada. Artur Mas deja el PDeCAT por discrepancias con el partido y acuciado por la justicia. Carles Mundó renuncia a ser parlamentario después de aspirar a liderar Esquerra
y las intransigencias de la intransigencia de Puigdemont, dice el periódico El País, abre un abismo entre Esquerra Republicana y el PDeCAT. Ayer compareció Artur Mas, a media tarde ya comenzó a intuirse que iba a anunciar su salida del PDeCAT, aunque no se retira de la política, y eso sí lo justificó precisamente por el calendario judicial que tiene por delante. Artur Mas, no me retiro de la política, me aparto. Jo no em retiro de la política, vull deixar clar, no em retiro de la política. No és que amb aquest anunci digui me'n vaig de la política, me n'aparto. No és això. Jo segueixo vinculat a la política d'aquest país, en el moment que estem, òbviament, molt implicat, molt compromès des de tots els punts de vista. Dice que es una etapa en la que se requiere un gran compromiso, una gran implicación, y decía, se requieren también nuevos liderazgos para esta etapa. Aquesta combinació del que ha estat la base del PDeCAT amb l'aportació nova del Junts per Catalunya, això ara, en aquesta nova etapa, es requereixen doncs, nous lideratges. Es necessita deixar espais lliures perquè determinades persones puguin encapçalar aquest projecte de cara al futur. Mai m'heu sentit ni tan sols insinuar una petita discrepància. Intentó eludir esas hipotéticas discrepancias entre la dirección actual del partido y su salida, pero hoy algunos periódicos atribuyen precisamente a ciertas tensiones internas o a ciertas visiones sobre el futuro del proceso, aunque decían, porque llegó a afirmar de forma más o menos velada que con el índice de votos obtenidos no se podía aspirar a continuar con el proceso tal y como estaba pensado, por lo menos con el calendario tal y como estaba sobre la mesa. Pero como hay además un gran debate en el seno del independentismo para ver qué clase, qué naturaleza de gobierno se conforma, si se hace un gobierno a imagen y semejanza del que fue eliminado por el artículo 155, utilizando el artículo 155, se vuelve a reproducir un gobierno similar, bueno, pues en esto algunos medios de comunicación sitúan la polémica. Dice el periódico ABC, Mas abandona cercado por la justicia y por Puigdemont. El arquitecto del proceso deja la presidencia del PDeCAT imputado por rebelión, el patrimonio embargado, señalado por la corrupción del caso Palau e ignorado por el ala más radical de su partido. Aunque ayer se le preguntaba por el caso Palau y que tiene que salir la sentencia próximamente, y decía Artur Mas que no estaba relacionado, que además no pertenecía a su etapa y que ya había pagado Convergencia por aquello y había pagado muy caro con la desaparición del partido, ni más ni menos. También en El Mundo, Mas se va incapaz de controlar el plan de ruptura de Puigdemont, dice el periódico El Mundo en su portada. Afirma que no se puede acelerar la independencia en el cortísimo plazo con el 47% de los votos. No te voy a contestar a eso, responde a la pregunta de si se puede gobernar desde Bruselas. Y el exconseller Mundó, de Esquerra, deja la política ante la radicalización del proyecto del expresidente huido. Podemos negocia con Esquerra darle el control de la mesa del Parlament, dice también el periódico El Mundo en su portada. Y en La Razón, Mas dimite acorralado por la corrupción del Palau. El PDeCAT fuerza la salida de su presidente para que no se contaminen las siglas por las comisiones de Convergencia Democrática de Cataluña. Y el sucesor de Puyol dice, La Razón ha sido incapaz de controlar la deriva de Puigdemont. La mayoría soberanista en el Parlament se tambalea, dice el periódico La Razón en su portada. También escuchamos ayer a Artur Mas aludiendo precisamente a ese calendario judicial que tiene por delante. Es una manera propia de prendre les decisions i un estil propi d'encarar les situacions. Facilitar l'expansió i l'acceleració del projecte i la implantació del projecte de Junts per Catalunya i el PDeCAT. Aquesta, com a raó política, i el calendari judicial com a raó secundària, aquestes dues coses juntes a mi doncs m'han portat a materialitzar, insisteixo, una decisió que tenia meditada, que tenia pensada. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado.
Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues estábamos viendo la interpretación de los medios de comunicación a estos movimientos que se producen en el seno de algunos partidos independentistas, en este momento en el que se juega contrarreloj para la conformación del gobierno, del Parlamento, y teníamos mucho interés hoy en hablar con Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué se producen estas salidas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, la verdad es que nosotros también durante toda la campaña lo dijimos, había gente con la espada de Damocles. De hecho, uno de los motivos por los que esta campaña era absolutamente ilegítima y también anormal era eso, que había gente amenazada por un fiscal, por un juez, por el propio Estado, de a ver qué vas a decir, a ver en qué lista vas a estar y a ver qué, en definitiva, qué ideología vas a defender, porque igual vuelves a la cárcel o entras a la cárcel. Yo creo que eso es absolutamente antidemocrático. Bueno, todo respeto hacia la gente que ha servido de manera extraordinaria y que ahora ha decidido dar un paso al lado, ¿no? Yo recuerdo como Carles Mundó, el consejero de justicia, pues echándole mucho más valor que todos los ministros de justicia españoles juntos en 40 años, pues cerró la Modelo y anuló todas las sentencias franquistas, ¿no?, el Parlamento de Cataluña. Así que se atribuye a la salida de Carles Mundó, el que fuera el ex titular de justicia, diputado electo por Esquerra Republicana, la salida al calendario judicial también, al miedo al calendario judicial, a la inquietud que le provoca. Bueno, yo creo que el adjetivo lo respeto, pero el adjetivo de miedo en torno a cualquier independentista creo que no es adecuado, más que nada porque si algo guste más o guste menos ha demostrado el independentismo es que tiene poco miedo, si no hubiera llegado hasta donde ha llegado y donde seguramente llegará. Bueno, son motivos personales y nosotros los respetamos enormemente, como no puede ser de otra manera, y estamos tremendamente agradecidos. Algunas de las interpretaciones que se hacen hoy en los medios de comunicación, en los kioscos, en Madrid, los medios de comunicación como el periódico El País, La Razón, El Mundo, hablan de... Esto podría dar a entender que el proceso, el proyecto independentista continúa en la misma dirección en la que provocó el 155. Bueno, a ver, la verdad es que El País, La Razón o El Mundo diga algo sobre el independentismo negativo o catastrófico no es novedad, sería un poco el día de la marmota. De hecho, el día que El País, La Razón o El Mundo u otros medios de comunicación hablen bien de nosotros es que algo estamos haciendo mal o estamos traicionando directamente a la gente que confía en nosotros. Bueno, que digan lo que quieran, yo creo que tampoco no es ninguna primicia ni tampoco debería ser anómalo que los políticos cumplan con sus promesas electorales, ¿no? Aquellos que ellos llaman, eso que ellos llaman catástrofe, nosotros le llamamos democracia, pero vamos, respetamos que cada cual tenga su línea editorial. Pero más allá de la retórica utilizada o de lo catastrofista o no que suene, el periódico El Mundo dice, Mas se va por incapaz de controlar el plan de ruptura de Puigdemont, es decir, el nuevo gobierno que se conforme seguirá adelante con este plan, porque parece que eso provocaría inmediatamente otro 155, ¿no? Bueno, la caverna haciendo de caverna. Permítame, Fernando, que repita exactamente lo mismo, lo que diga El Mundo. La verdad es que hace muchísimo tiempo que a nosotros nos deja fríos, es que alguna vez hizo lo contrario, ¿no? Dicho esto, pues es que el independentismo, igual que el proyecto del Partido Socialista Obrero Español, de Podemos, del PP, de Ciudadanos, pues va a seguir. Yo, una de las preguntas que más me chocaba
hace ya algunas semanas y seguramente me la seguirán repitiendo los medios de comunicación madrileños, es ¿y qué pasa si perdéis? ¿Os disolvéis? Y yo, bueno, oye, y cuando el PSOE pierde elecciones, se disuelve. Es que, quiero decir, es una mentalidad tremendamente antidemocrática. Que la noticia sea que el independentismo, después de volver a ganar unas elecciones impuestas en el peor escenario posible, con 70 diputados, se diga que es que estamos locos o que es que a ver si vamos a seguir por la misma vía. Yo, el que crea que con amenazas, con sentencias, con editoriales determinados, pues es que esto se va a parar, desconoce enormemente el carácter, ¿no?, de este proyecto político. Bueno, yo te pido claridad porque como además generalmente la has dado aquí en el programa, por eso te insisto en esto, pero ¿se va a seguir por la misma vía? Claro, ¿eh? Sí, lo que, de verdad, Fernando, que no, lo que no acabo de entender muy bien es el objetivo de la pregunta. La respuesta es que sí, ese y. Quiero decir, pero me parece que es lo normal. De hecho, me parece que lo anormal es preguntarle a un partido político o a un proyecto político si ganáis, vais a seguir. Yo creo que la respuesta es que sí. Yo creo que en democracia igual son cosas nuestras, pero pensamos que es así. En democracia las ideas democráticas se tienen que poder llevar a cabo. De hecho, que haya cuatro personas hoy en día en la cárcel simplemente por cumplir con un programa electoral o por manifestaciones tremendamente pacíficas es una anomalía, por mucho que se intente blanquear, que en un futuro costará mucho de explicar. Por eso decía, la pregunta es que no la acabamos de entender. Es antagónica a nuestro carácter democrático que se le pregunte a una fuerza política si va a seguir defendiendo lo mismo que los últimos 87 años. Pues hombre, sí, nosotros lo único que defendemos es que la gente decida su estatus político frente a la urna. Bueno, yo te contesto sin que sirva de precedente por qué tanta insistencia en la pregunta, que entiendo que tú intuyes perfectamente, pero aquí hay unas razones. Una, los diputados van a tener que jurar la Constitución. Si el proceso sigue adelante, hay una contradicción en esto. Otra, hay gente en la cárcel, precisamente, a los que se le está exigiendo la renuncia a esa unilateralidad. Si a la unilateralidad no se renuncia, digamos que esto trae consecuencias. Como te puedes imaginar, yo a mí no tengo ninguna intención de hacer juicios de valor, ni me parece bien ni me parece mal que se siga adelante o no con el proceso, pero esto tendrá, supongo, entiendo, consecuencias legales y políticas para el país, y por lo tanto, para explicarlo, me interesa conocer en qué dirección caminan las intenciones. La verdad es que, muy resumidamente, lo contrario sería aceptar que hay una especie de, o bastantes torquemadas en este país y tribunales inquisitoriales en el que se le pide a la gente que deje de pensar como piensa. Te quiero preguntar, porque ahora hay algunos asuntos que están sobre la mesa colocados también interesantes. Se está hablando de la mesa y algunos asuntos, como se está a la espera a ver si Carmen Forcadell aclara si quiere repetir o no como presidenta del Parlamento. ¿Qué va a pasar con esto? Pues la verdad es que yo con Karma tengo una relación semanal, forma parte también de su autonomía personal, de su decisión personal, el hecho de continuar o no continuar. Yo lo he expresado en diferentes medios de comunicación ante esta pregunta, que también es bastante recurrente, y siempre digo lo mismo. Bajo mi punto de vista, se tiene que restituir al gobierno legítimo de la Generalitat, en definitiva la situación previa al golpe de Estado del 155, y eso obviamente incluye a la que yo considero mejor presidenta del Parlament de Cataluña en su historia, que es Carme Forcadell. Restituir al gobierno también es que lo presida Puigdemont. Sí, nosotros, la verdad es que también desde el minuto uno de la campaña dijimos que nuestro presidente legítimo con nuestros consejeros era Carles Puigdemont. También dijimos, o yo a nivel particular, que me parece que es de bastante sentido común, ¿eh? Ser presidente no puede ser presidente, por culpa obviamente de la represión del Estado, de la persecución del Estado español. Pues hombre, lo lógico, lo que indica el sentido común, es que el vicepresidente, es decir, el 2 del gobierno, sea presidente. Ahora bien, nosotros repetimos una vez más que Puigdemont es nuestro presidente legítimo, igual que el de todos los catalanes. Ahora está considerando, dice La Vanguardia, una investidura por Skype, o que otro diputado lea su discurso. Esto, en fin, colisionaría con esa valoración que hacías cuando decías desde fuera no se puede presidir una comunidad como Cataluña. Sí, la verdad es que tampoco no me ha dado mucho tiempo a leer la prensa. Sí que he podido hablar directamente con gente que ha estado en esas reuniones, que diría que va un poquito mejor que leer según qué medios de comunicación. Y simplemente lo que se ha hablado, lo que se ha acordado en Bruselas, es desbloquear la Constitución del Parlamento de Cataluña, que me parece que es algo tremendamente importante. Ahora le he preguntado a compañeros de las CUP y están absolutamente de acuerdo. Repito, lo único que se ha pactado es desbloquear la Constitución del Parlamento de Cataluña,
y Esquerra Republicana lo único que está haciendo es intentar valorar, sobre todo jurídicamente, las propuestas que Junts per Catalunya, en este caso pues de Monesta, está ofreciendo. Y sí que es cierto que una de ellas, como es público notorio hace ya días, no ninguna primicia, es que Carles Puigdemont fuera investido a distancia, ¿no? Bueno, yo creo que al final se alcanzará el mejor acuerdo posible. En ese caso, ¿serías partidario de que se le invistiera, ya llegados a este punto, para desbloquearlo, que se le invistiera a distancia y que se escenificase leyendo el discurso? Porque parece que se inclinan más por leer, porque otra persona lea el discurso, que porque lo haga él a través de videoconferencia. Bueno, yo respeto enormemente a las tres fuerzas políticas que están negociando en esto. Repito, lo han demostrado en el pasado y entiendo que ahora seguirá siendo así, que siempre alcanzan un acuerdo, incluso en peores escenarios que el que hay ahora, aunque parezca mentira, se han alcanzado acuerdos, sobre todo frente a pues, toda la maquinaria mediática, judicial y política que decía que no se iba a alcanzar un acuerdo. Repito, estoy absolutamente convencido de que se seguirá alcanzando. Yo intento ser coherente, dije hace unos días que no se podía tener un presidente por Skype, lo sigo pensando, es una opinión personal. Ahora bien, yo creo que Esquerra Republicana tiene todo el derecho a poder estudiar las propuestas que le hace Junts per Catalunya. Dijo ayer Artur Mas, cuando anunciaba su salida, que no se puede acelerar la independencia en el cortísimo plazo con el 47% de los votos. ¿Se puede? Pues es que nosotros lo hemos dicho cada vez que, no solamente Artur Mas, sino también, por ejemplo, el señor Montilla ha hablado. Respetamos muy mucho la opinión de los expresidentes, incluido Artur Mas. Conviene recordar una vez más que el independentismo ha vuelto a ganar por mayoría absoluta, aunque no se diga mucho, según qué tertulia. Son 70 diputados respecto a 57, con una maquinaria innegable en contra de todo tipo que hemos experimentado muchos de nosotros. Y yo creo que eso es extraordinario. Quizá ahora, pues por la situación mediática, sobre todo que vivimos, no se valora ni se habla, pero en un futuro pasará a la historia. Pero bueno, yo respeto muy mucho lo que diga cualquier expresidente. En todo caso, cuando antes te preguntaba por Carles Mundó, me decías que, bueno, lo atribuías más bien a las cuestiones judiciales, a la... No, decía que era por motivos personales, igual que ha dicho en su comunicado. A la manera en la que el Estado había respondido, a las amenazas que había lanzado, no sé si utilizabas estos términos. Pero, no. Bueno, sí que lo recuperamos. No, pero está bien. He dicho al principio, conviene recordar que teníamos candidatos en estas elecciones con la espada de Damocles del Estado en la cabeza, y eso es algo que incluso fiscales y jueces han reconocido. Por ejemplo, a Carme Forcadell le preguntaron en qué listas electorales iba a estar, en qué partido iba a estar y qué programa político iba a defender, porque si seguía haciendo así lo metían en la cárcel. Y luego he dicho que Carles Mundó lo ha dejado por motivos personales, porque es lo que él ha dicho. Pero una cosa es lo que lo ha dicho, yo te lo pregunto para conocer un poco los detalles de cómo qué está ocurriendo en el independentismo en este momento y tener una visión más allá de lo que explican los periódicos, porque yo abro el periódico y hoy dice El Mundo: Mundó deja la política ante la radicalización del proyecto del expresidente huido. Y yo es que, no sé si hay discrepancias en torno a la línea que está siguiendo Puigdemont. Sí. Con todo respeto del mundo, lo que te aconsejo es que leas otras cosas. Pero para eso necesito tener aclaración sobre las cosas que suceden, porque yo estoy dispuesto a contrastar las informaciones y tengo información del otro lado, pero si no la tengo, pues difícilmente. Alguna vez lo he comentado, una anécdota de Mark Twain, que yo creo que ejemplifica mucho lo que pasa en torno al independentismo, los medios de comunicación españoles. Mark Twain, una mañana leí la prensa y se encontró con la esquela de su muerte. Y dijo algo así como: me parecen exageradas según qué noticias. Es que nosotros llevamos 4 o 5 años leyendo editoriales, artículos y escuchando tertulias donde nos dicen que no lo vamos a hacer, que estamos fraccionados, que estamos separados, que ahora sí que sufre baja, que este lo deja por no sé qué, que este lo deja por no sé cuánto, que este está en contra. Y la realidad es que estamos con 70 diputados en el Parlamento de Cataluña, que el independentismo ha vuelto a ganar. De hecho, ha ganado un poquito más. Quiero decir que yo creo que al final las cosas caen por su propio peso. Pero vamos. No, si yo no, en eso respeto, no tengo. Respeto lo que cada cual quiera escribir y leer. No, si no tengo ninguna discrepancia con ese análisis. No, pero digo, como es la segunda vez que me preguntas por algo del mundo, pues que claro. No. Sí, porque es difícil saber cuáles son las razones que mueven, porque claro, razones personales
Hombre, a mí me gustaría saber como ciudadano a qué se refiere con razones personales. Dice, son personales. Hombre, si son porque a su hija va a cambiar de universidad, pues lo puedo comprender y me da igual. Pero si hay una discrepancia por la línea que quiere seguir Puigdemont, sí que me parece que explica la actualidad y por lo tanto pues sí me gustaría saber. Entonces, no tengo ningún afán personal porque además no tengo ningún prejuicio con lo que está ocurriendo en Cataluña, como bien sabéis. O sea que no es una cuestión de prejuicios. Yo creo que si a un extraterrestre le explicas que un señor que ha estado 30 y pico días en la cárcel a 400 kilómetros de su familia lo deja, creo que lo va a entender. Por eso me sorprende enormemente que se diga, pero ¿por qué? Por motivos personales. Bueno, entre otras cosas, que Carles Mundó estaba en Extremera mientras su hija cumplía 9 años. Quiero decir que son cosas que quizá nos olvidamos a veces, incluso se blanquean, se normalizan, pero es que estamos hablando de un señor que, repito, ha estado 30 y pico días en la cárcel, en una cárcel, a 400 kilómetros de su familia. Que no se entienda que este señor lo deja por motivos personales, cuanto menos me parece curioso. Pero vamos, es mi opinión. No, pero está bien verbalizada así, pues ya tenemos algún perfil mejor, de esto. Bueno, Gabriel Rufián, te agradecemos mucho, como siempre, Gabriel, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Un abrazo, un saludo. Gracias, un saludo. Bueno, pues seguimos aquí. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotros que tenemos todavía un montón de cosas de las que hablar aquí, en La Cafetera. Cafetera, el lugar donde pasan cosas. El caso es que hay movimientos en los partidos independentistas con algunas salidas que se concretaron ayer. Ayer se concentraron algunas de estas informaciones y con algunas razones, pues como decía Gabriel Rufián, algunas personas aludieron a asuntos personales. Artur Mas, sin embargo, aludió al calendario judicial. Y el caso es que estamos a la espera de conocer cuáles son los... el gobierno que se configura, la mesa y cuál es la línea principal política que se va a seguir, porque eso podría provocar otro artículo 155. Veríamos a ver en términos, no sé muy bien cuál será la planificación del gobierno, ni si esto, cómo se va a visualizar, si es el proyecto o no de Carles Puigdemont, si es finalmente la persona elegida para ser presidente de la Generalitat. Bueno, todo eso se irá despejando. No es muy fácil encontrar dentro de tanto humo y de tantas posibilidades encontrar algo a lo que agarrarnos para tener una explicación más o menos firme de lo que está ocurriendo. Lo que sí que es un hecho indiscutible es que este ha sido uno de los grandes asuntos en la actualidad española y además la reacción del gobierno ha tenido consecuencias también muy negativas para la imagen de España en el exterior. Esto nos lo decía el corresponsal Martin Roberts, es un corresponsal freelance, ha sido un corresponsal muy destacado en numerosos medios de comunicación, Reuters, numerosos medios de comunicación internacionales que trabaja aquí en España. Y Martin Roberts nos decía, la imagen de España, la imagen más icónica seguramente, que podríamos destacar, dice, ha habido muchos otros temas importantes que no han tenido prácticamente repercusión en la prensa extranjera, pero las cargas del 1 de octubre se convirtieron en la imagen más visualizada y más reproducida. El tema de Cataluña ha sido el tema del año, sin duda, ¿no? Y lo digo sobre todo como freelance, que es el tema que más trabajo me ha dado, literalmente, ¿no? Y también yo creo que la imagen que más ha calado pues sería de las cargas policiales el 1 de octubre, ¿no? Queramos o no, se ha interpretado como una muestra de que España sigue siendo un estado represor.
Así que tenemos importantes retos por delante, más allá de la conformación del gobierno en Cataluña, que desde luego cuanto antes se produzca mejor, por cuestiones, por razones, como podéis imaginar, de gestión institucional, también de razones económicas, de estabilidad, cuanto antes en la dirección en la que sea, pero es importante que haya un gobierno. Pero también hay un mandato de los ciudadanos, porque en efecto el número de personas que han avalado lo sucedido es muy alto. La participación fue muy alta y el apoyo a los partidos independentistas fue muy alto. Por lo tanto, ahí hay un reto que hay que gestionar. Ahí hay una situación que alguien tiene que gestionar y pactos a los que habrá que llegar, indiscutiblemente, ¿no? Bueno, esto en lo que se refiere a Cataluña, a lo que se también ayer aludió el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hablaba de economía. Elogiaba como la situación del país, pero también hablaba de la necesidad de cerrar este capítulo en Cataluña, aunque sospecho que en una dirección diferente a la que me estaba refiriendo yo. España cerró 2017 con un crecimiento estimado del 3,1%, prácticamente el doble que la zona euro, cifra que está muy por encima de las previsiones que a finales de 2016 hacían todos los analistas, incluido el propio Gobierno y los organismos internacionales como el Fondo Monetario, la Comisión Europea o la OCDE. Esperamos que se pueda formar pronto un Gobierno que acate el orden constitucional y el Estado de Derecho y que la situación política se normalice. Y luego algunos reproches cruzados. Ayer preguntaron a Pedro Sánchez sobre los contactos con Ciudadanos y Pedro Sánchez dijo: es que ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros. Hablé con Mikel Iceta y le pregunté si Inés Arrimadas se había puesto en contacto con él. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Que no. Pero contestó Ciudadanos. Dijo, aunque lo niegue Pedro Sánchez, nosotros sí hemos hablado con Iceta. Sí que hemos hablado. Me parece extraño que el señor Pedro Sánchez diga que no se ha hablado con el señor Iceta. Se ha hablado respecto a la mesa y, de hecho, creo que el PSOE, incluso después de esas conversaciones, ha hecho declaraciones diciendo que iba a apoyar la candidatura de José María Espejo. Y, por lo tanto, las cosas están donde tienen que estar. Hemos hablado para la mesa, que es lo primero que se va a votar el día 17, que es donde nosotros sí que vamos a presentar una candidatura, y el PSC ya se ha comprometido públicamente a apoyarla. Y, por lo tanto, no veo el problema que ve el señor Pedro Sánchez. Bueno, y mientras tanto, en las portadas de los digitales, asuntos, materias diferentes, no directamente relacionadas con Cataluña en algunos casos. En la portada de público.es, todas las asesinadas por el hecho de ser mujeres desde 2016 serán consideradas víctimas de violencia de género, dice público.es. En el diario.es, sí, Cataluña como tema de portada, Puigdemont y Marta Rovira pactan en Bélgica una investidura en ausencia y mayoría independentista en la mesa, y Puigdemont prefiere evitar el plasma y que un diputado lea su discurso de investidura. También el Constitucional abre hoy la puerta al debate sobre si el gobierno aplicó correctamente el artículo 155. No es un debate menor. ¿Tenía capacidad el gobierno para aplicar el artículo 155 en la forma en la que lo hizo? También, por cierto, hay un artículo de Pérez Royo, el constitucionalista, que lo retuiteé ayer, que es muy interesante, que habla sobre la manera en la que se está llevando a los tribunales a algunos políticos catalanes aludiendo a rebelión, cuando rebelión es un delito que tiene claramente marcado la violencia como detonante necesario para que pueda ser utilizado. Y sin embargo, es un hecho bastante indiscutible que todas las movilizaciones masivas que se han producido desde hace años en Cataluña han sido pacíficas, de forma que cómo se puede sostener, cuando es algo que entiende cualquier estudiante de derecho, nunca ha habido debate sobre este asunto en términos jurídicos, cómo se puede sostener que el delito de rebelión está correctamente aplicado, cuando ya es una anomalía como delito en otros países europeos, porque este es un delito que nace al calor de las tensiones con Cataluña, que nace al calor de la herencia recibida del franquismo, que la Constitución incorpora, que es matizada en el Congreso de los Diputados, que uno de los ponentes, Diego López Garrido, insistió en que, cuando fue uno de los que escribió esta ley, la que determina los márgenes para aplicar o no el delito de rebelión, tiene que implicar necesariamente la violencia. Insistía en que ninguno de los supuestos, ninguno de los encausados, entraba en ese supuesto.
Y así lo dice Javier Pérez Royo. El auto del Supremo por el que se mantiene a Oriol Junqueras en prisión es esperpéntico desde la perspectiva del delito de rebelión. Son reos del delito de rebelión, dice el Código Penal, los que se alzaran violenta y públicamente para cualquiera de los siguientes fines: declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Pero dice claramente que se alcen violenta y públicamente para cualquiera de los siguientes fines. Tiene que ser un alzamiento violento. La violencia es un elemento que es constitutivo del tipo penal, no es ajeno al tipo penal. La acción política o cívica o pacífica, la no violenta, con el objetivo de declarar la independencia, podrá ser, dice Pérez Royo, una acción antijurídica, pero no es una acción constitutiva del delito de rebelión, porque sin violencia no hay rebelión. Y lo dice un constitucionalista del peso y del prestigio de Javier Pérez Royo. Y decía Pérez Royo, dice... Que yo sepa, esto no se ha discutido nunca. No hay ningún manual de derecho penal en el que no se explique que el delito de rebelión es de esta manera. Y por eso resulta difícil entender que el fiscal general se querellara contra los miembros del gobierno y de la mesa del Parlamento ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por un delito de rebelión. Otra cosa son los delitos que puedan buscar o encontrar relacionados con la malversación, la utilización de fondos públicos para funciones que no eran las que estaban predeterminadas, pero... El delito de rebelión, que es por el que se está pidiendo el mayor número de años y desde la perspectiva más dura de la aplicación de la justicia y desde luego con toda la campaña mediática que conlleva, es difícilmente aplicable. Bueno, tenéis el artículo, lo voy a retuitear por si lo queréis ver, porque es bastante interesante en ese sentido. También, en público.es, Cospedal concede ayudas a la Asociación de Militares Franquistas por colaborar con un objetivo propio. Y también, Militares Franquistas, sobre Zaida Cantera: quien no ha sabido oponerse a una agresión machista no sirve como líder, han dicho. Auténticamente escandaloso. Prácticamente vergonzoso. En la portada de infolibre.es, Correa confiesa por escrito ante el juez la financiación ilegal del PP valenciano. El jefe de la trama Gürtel reconoce que los servicios prestados al partido por Orange Market se abonaron en parte con pagos B y con facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas. También Fomento y Abertis ocultan el plan activado tras el colapso en la AP6. El ministerio se desentiende del plan de viabilidad invernal con el que la concesionaria respondió a las críticas por el colapso. La compañía asegura que dicho protocolo no es público. La normativa reguladora de la concesión y las distintas leyes de carreteras cuestionan la delimitación de responsabilidades que ahora hace el gobierno. Ayer, por cierto, el ministro de Interior, con el objeto de despejar este tema ya de una vez de portada, contraprogramó y entonces tuvieron una reunión informativa en la que se habló de yihadismo, de todos los temas que había pendientes sobre la mesa para tratar de desviar la atención, porque hay una gran polémica sobre este asunto. La AP6 fue adjudicada a Iberpistas vulnerando la ley, dice también Infolibre. Una sentencia europea establece que España incumplió la directiva de contratación pública en favor de Iberpistas. Así que, bueno, es un asunto que parece que, a pesar de que la nevada ya se ha derretido, todavía seguirá algún tiempo acompañándonos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. No te marches, sigue aquí con nosotros. When you have a love so much, it seems that everybody is kind of up on you, yeah. Thank you for restoring my faith. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo... ¡No, hombre, no! ¡No era instructora! ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Hola, Fernando, María y La Cafetera. Tras vivir 8 años en vuestras queridas sierras de Teruel,
La experiencia me enseña que en un todoterreno, en manga de camisa, es que cuando estábamos subiendo había poca nieve. Claro, suele nevar siempre más. Otro señor que te contesta al 112 te dice que la Guardia Civil está avisada, tiene mucha faena porque tiene problemas serios. Hombre, pues sí, igual sobraba lo del 4x416, pero ¿y qué se esperaban? ¿Que le mandaran ahí a la UME porque después de tomarse cuatro copas se han ido a ver la nieve y se han quedado atascados? Pues tienes calefacción en el coche y da gracias que no tienes niños y no tienes problemas serios de verdad, como los tuvieron otros. Hasta luego, cafeteros. Este es un tema que quiero comentar porque ha suscitado mucha polémica y posiciones muy encontradas en las redes sociales, porque los, sabéis que fue un grupo de amigos que se subieron con un todoterreno ya con la noche entrada, con algo de nieve, en una montaña en Asturias, y entonces se quedaron con el coche con el todoterreno bloqueado, llamaron al 112 y en el 112 les dijeron que no les enviaban ayuda, que se bajasen por su propio pie andando. Hubo un grupo dentro del coche que se bajó y el resto le dejó parte de la ropa para que bajasen. Es de ahí de donde viene la polémica de por qué estaban en mangas de camisa. Y entonces les dejaron parte de la ropa para que se pudieran bajar y atravesar la nieve para pedir ayuda porque se habían quedado bloqueados con el coche. Estaban a 4 kilómetros, puerto abajo. Es verdad que podían bajar por la carretera, pero estaba nevada y con bastante altura. De hecho, en algunos tramos la nieve superaba la valla. Y fueron pasando las horas mientras ellos iban llamando al 112 hasta que al final la conversación estalló con bastante tensión, pero con una cierta ironía por parte de los del 112. Ellos estaban pidiendo que alguien subiera a sacarles de allí al resto, a los que quedaban en el coche. No sabemos todo el contexto de las llamadas, parece que se produjeron en torno a 20, conocemos algunas de ellas, porque ellos mismos, los que viajaban en el coche, publicaron las llamadas, y se produjeron momentos como este. Y quiero que lo escuchéis y así podemos comentarlo. Señor, sí. Somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh? Ya, pero es que cuando subimos había cuatro... Bueno, cuando subieron, vamos a ver, la alerta ya estaba dada, ¿eh? Pero 5 horas aquí nos lleva... Bueno, pues, y si no se mueven serán más, ¿eh? Hagan ustedes el favor, lo mismo que bajaron dos compañeros suyos caminando, pues hagan ustedes lo mismo, ¿eh? Que bajaron hace 3 horas, ¿eh? Camino. Bueno, pues ustedes ese tiempo que perdieron, ¿eh? Un chico que está en camisa y estamos ahora bueno, pues, del asfalto. Esa persona que se quede en el coche mientras ustedes van a por ropa para él. Pero si el tema es que ¿quién lo sube la ropa? Porque bueno, pues los que bajen caminando por ella. Y vuelven a subir y vuelven a bajar 4 kilómetros, 3 horas andando entre la nieve, ¿no? Bueno, pues ustedes sabían a lo que se exponían, señor. Oye, pues dame los tus datos. Ustedes sabían a lo que se exponían. Bueno, yo dígote que esto voy a llevarlo a los tribunales, ¿eh? Lo que te... Bueno, pues me parece perfecto. Me parece perfecto, señor. ¿Y ustedes salen con un vehículo sin cadenas... cuando hay aviso de temporal de nieve? Es un 4x4 con bloqueos y con todo. Sí, 4x4, 16, sí, venga, buenas noches, señor. Venga. Está todo grabado, venga. La conversación, muchas gracias. Por supuesto que está todo grabado. Hoy voy a saber quién es. Venga. Y entonces ellos publicaron las conversaciones en las redes sociales en forma de denuncia, respondió el 112 diciendo que se evaluó y que no corrían el riesgo que se decía que corrían, pero estaban, es verdad, atrapados en el puerto en ascenso a la montaña, en la carretera, porque el coche se había quedado bloqueado. Y ahí surge un debate, porque en las redes sociales ya sabéis que enseguida se polariza todo mucho y pasaron de convertirse en unas pobres víctimas que no habían sido atendidas por los servicios del 112 en unos pijos que habían subido con un coche y que encima estaban pidiendo que se pusieran en peligro los del 112 que estaban atendiendo urgencias reales, ¿no? Ese es el debate que se ha situado en las redes sociales. Probablemente las cosas ni tanto ni tan calvo. Probablemente las cosas no tengan muchos más matices que eso, ¿no? Pero ayer lo pregunté y os puse algún tuit preguntándolo porque os decía, ¿qué os parece a vosotros, ¿no? Había quien decía, es que esto pasa a diario, decía Tres Soles. Gente imprudente que piensa que las grúas vuelan, que piensa que puede pedir los datos, voy a denunciar. Y el operador dice, si trabajara en una empresa privada, ya les habría dicho, sí, ya te puedes bajar andando, rico. Había quien decía, un poco bastante irresponsables, no se puede ir de chulito porque yo lo valgo y luego esperar que papá venga a rescatarte, a cuenta de todos, y lo peor, dicen que lo volverían a hacer. Su diversión no debe ser el tormento de otros, porque seguramente había gente más necesitada. Porque fueron entrevistados después en la Nueva España, en el periódico,
Y dijeron, claro, que nos fuimos asumiendo un riesgo y volveríamos a hacerlo. Nos dedicamos al mundo del todoterreno, nos dedicamos a tal, pero es que nos quedamos enganchados en la nieve y llamamos al único teléfono en el que eso sucede. De hecho, una grúa del privada intentó subir, porque ellos llamaron a través de una aplicación que tienen de rescate y del seguro. Y entonces les enviaron una grúa, pero la Guardia Civil no la dejó pasar. Y los de la empresa dijeron, bueno, es que nosotros no podemos asumir, si es verdad que hay cierto riesgo, no podemos asumir que suba hasta allí una grúa para desatascarles. Un coche grúa o un coche con un mecánico para tirar de ellos. El caso es que varias personas bajaron, pero otros se quedaron. Pero claro, aquí la cuestión es, dice Pilar, yo estoy un poco de acuerdo con esto, ¿eh? Más allá de la actitud personal de por qué subes y en medio de la noche, al final te has quedado atrapado. Algunos pudieron bajar y se llevaron parte de la ropa de los que estaban dentro del coche. Pero allí se quedaron en el coche un grupo de personas con zapatillas deportivas que se les pide que bajen 4 kilómetros en medio de la nieve, porque ya no había 4 centímetros de nieve. Había estado nevando durante 4 horas, por lo tanto tenían que bajar en esas condiciones al lugar donde estaba la Guardia Civil y encontrarlo en medio de la noche. Es verdad que no eran unos chavalines, pero ya les estás pidiendo que asuman un riesgo. Yo soy mucho más partidario de, tampoco es un mecanismo de rescate de una alta importancia. De hecho, ellos al final terminaron llamando a unos amigos que se dedican al mundo del todoterreno y de madrugada salieron con el coche y subieron a buscarles con un todoterreno y los bajaron. Pero se está asumiendo un riesgo. ¿Qué hubiera ocurrido si se hubiera producido algún tipo de incidente? ¿Qué hubiera ocurrido si alguna de las personas de ahí necesita algún tipo de medicamento, por ejemplo? ¿O qué hubiera sucedido si la nevada se prolonga? ¿O cualquier situación? ¿O si deciden salir en medio de la noche a caminar y se pierden porque está todo nevado? Y no hay luces allí para en medio de la noche llegar al lugar donde está la Guardia Civil, ¿no? Y dice Pilar, que yo sepa, a la gente que se rescata no se le mide el cociente intelectual. Se valora el rescate y punto. Y además, con educación y con respeto como mínimo. Es verdad que no sabemos si esta es una de las 20 llamadas y ya es la que detona la paciencia de la persona que atiende el 112, que por otra parte yo solo tengo respeto para ellos, porque es verdad que hay que decir que son auténticos héroes capaces de jugarse la vida por los demás. Pero lo que sucede en muchas comunidades autónomas es que se valora si el rescate que te han hecho te lo deben facturar o no después. Y de hecho los mismos afectados decían que nos lo hubieran cobrado, que nos hubieran dicho, pues mire, se ha enviado 2, pero se le cobra tanto. Y esto pasa a veces en rescate de montaña, porque se rescata con mucha frecuencia a gente de montaña que ha ido sin el equipamiento conveniente, por ejemplo, en zapatillas, terminan perdidos en medio del monte, hay que enviar un helicóptero, que son, no sé si son, me parece que eran 3.000 euros la hora de vuelo en gasolina, y se le factura después al rescatado por imprudente, pero no se le deja en medio de la nieve, diciendo, oiga, usted ya es mayorcito, se ha subido ahí con playeras. Algo en lo que dicen Hub Balfry también, que además tiene mucha experiencia también porque se dedica mucho a viajar, dice, el 112 es un servicio para ayudar, para salvar vidas, no para juzgar a quién sí y a quién no, o dar lecciones de moral o de ética. Si ha sido una imprudencia o un accidente, lo dirán otros a posteriori y se le puede facturar. Pero si van a debatir cada llamada del 112 a ver si merece una actuación o que se queden allí, hombre, supone asumir un cierto riesgo. Yo no lo sé, ¿eh? Tengo muchas dudas con esta historia porque veo, además es muy fácil prejuzgar a todos los actores de esta situación, ¿no? Se puede prejuzgar a esos chicos, ¿por qué suben 7 en un todoterreno a hacer? Pues bueno, se dedican a hacer todoterreno, otros escalan montañas y también se miran operativos para rescatarlos, aunque después se les facture en el caso de esto, ¿no? Pero dejarlos ahí a su suerte, aunque esta no fuera extraordinariamente arriesgada, porque la prueba está en que pudieron salir de allí buscando ayuda a través de unos amigos, ¿no? Pero dejarlo esto en manos de los ciudadanos a mí me resulta por lo menos llamativo. Por eso os hemos pedido opinión. ¿Qué os parece a vosotros? Esto merecía un rescate. Almohadilla, la cafetera es el mercado, amigos. Almohadilla, la cafetera es el mercado, amigos. Y con esto, perdón, era un pequeño paréntesis en medio de la agenda cafetera, pero es una noticia que ha tenido bastante recorrido en los medios regionales y que ahora está saltando ya, salpicando a las páginas de los medios nacionales, porque hay una cierta polémica sobre los servicios de rescate, si se deben cobrar o no las actuaciones, si se deben cursar o no el inicio de un rescate en una situación como esta. En fin, todo eso tiene un cierto debate paralelo y como además incluye a la nieve y todo este lío, pues también goza de una cierta. Y es un tema interesante porque la gente está opinando con mucho interés. Por eso quería hacer un pequeño paréntesis, pero
Este es el espacio en el que hablamos de la agenda de la cafetera, las noticias que queréis que tengan repercusión. Y hay algunas noticias que nos habéis hecho llegar, entre ellas la de Elena Maleno a juicio, ¿no, María? Sí, es una noticia que conocemos hoy y que de hecho, bueno, pues ya está recibiendo muchos apoyos en la red, esta periodista y activista. Ella decía en Twitter: esta vez es la definitiva, mañana declaro ante un tribunal por defender el derecho a la vida. Este era el tuit que publicaba ayer Elena Maleno, que, como decimos, declara este miércoles ante un juzgado marroquí, investigada por supuestamente favorecer el tráfico de personas por sus alertas a salvamento marítimo. La justicia española ya archivó este caso, pero la policía lo llevó a la justicia marroquí. Si se abre un juicio penal contra ella, la ley contempla penas desde 6 meses a 3 años de cárcel e incluso hasta la cadena perpetua. Maleno, además, hemos visto por Twitter que recibió el apoyo de comunidades migrantes que llenaron este martes la catedral de Tánger en solidaridad con la activista. Pero además, como contábamos ayer a través de uno de sus tuits, Elena Maleno publicaba la existencia de una patera con 54 personas pidiendo auxilio. Esto lo publicaba ayer martes. Hoy, en torno a las 9 de la mañana, tuiteaba: solo 43 personas fueron rescatadas junto a 3 cadáveres y 8 que se encontraban desaparecidos. Ayer fue un día negro para el derecho a la vida en la frontera sur. Pero también relacionado con este tema, el gobierno de Melilla, se ha conocido que la información del diario.es dice, ataca a los padres del menor migrante fallecido. Decían que hubieran venido antes a por su hijo y no por su cadáver. El responsable de los niños tutelados de la ciudad ha respondido a la muerte de un menor migrante con ataques al fallecido, a su familia y a todas las voces que exigían la agilización de los trámites para la identificación del cuerpo. Ventura, además, ha atacado al activista José Palazón por localizar a los padres del fallecido para comunicarles la muerte de su hijo y, como decimos, pues ha recibido mucha polémica en torno a toda la red. Otras noticias, hay una cierta preocupación porque, como se habla tanto, se presume tanto de si la crisis ha terminado o no ha terminado, se van colocando sistemáticamente sobre la mesa algunos datos que nos hacen preocuparnos por el futuro de la economía en este país. Y ahora los técnicos de Hacienda prevén un agujero en la recaudación de 6.500 millones de euros para 2017. Un agujero en la recaudación de más de 6.000 millones de euros. Y así que temen que se vaya a producir algún tipo de recorte encubierto para el año 2018. Sí, esto lo publicaba Público.es. Decía que el sindicato Gesta avisa de que la reforma fiscal de 2012, lejos de contribuir a mejorar la recaudación, ha mermado los ingresos tributarios porque ha costado más de 12.400 millones entre los años 2015 y 2016. Después del fraude fiscal, los cerca de 22.000 millones de euros que las empresas no ingresaron en 2017 respecto de 2007 son la segunda grieta más importante por la que España pierde ingresos. Además, Gesta urge abrir un debate para llevar adelante una propuesta de reforma integral de los impuestos que permita disponer de recursos suficientes para atender a los gastos públicos e inversiones, así como reducir el déficit y el endeudamiento, ya que el titular de Público era que los técnicos de Hacienda prevén un agujero en la recaudación, pero también temen un recorte encubierto para 2018 del que tendremos que estar muy, muy atentos. También Francisco Correa admite por primera vez que las campañas del Partido Popular Valenciano se pagaban en B y el dinero negro se trasladaba a Madrid. Esto que ha sido objeto de alguna portada, pero había mucho interés también entre los Sí, los porque oyentes. De hecho es trending topic Francisco Camps, y es que, bueno, pues varias informaciones decían que el cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, que ya le conocemos, ha entregado un escrito en la Audiencia Nacional en el que traslada su deseo de llegar a una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción en la pieza separada de la Gürtel valenciana, que juzgará la presunta financiación irregular de las campañas de Francisco Camps a cambio, dicen, de una reducción de su pena. Correa, además, mantiene que es cierto, dice, que el pago de los servicios profesionales que se prestaron al Partido Popular de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron a Orange Market de 3 maneras. Mediante facturas correctas, mediante pagos en B y con la creación de facturas ficticias por trabajos no realizados. Y como decimos, pues ha sido trending topic Francisco Camps esta mañana precisamente por esta información. Y luego un asunto muy interesante, porque es verdad que está siendo objeto de polémica también en las
las últimas horas con mucho enfado y además justificado, porque sabéis que Sanidad iba a utilizar el teléfono 016 también para asesorar a hombres sobre igualdad. Y entonces esto ha provocado un enorme revuelo, pues ha tenido que rectificar. Así que la noticia de última hora, lo que sabemos, la última información, es que no se va a utilizar ese teléfono 016 para asesorar a hombres sobre igualdad, porque la polémica era más o menos así, ¿no? Sí, bueno, esta información, de hecho, la adelantaba el diario.es hace ya unos días, y entonces hablaba de esta intención del gobierno, pues para, digamos, añadir una función más al teléfono 016, pero al ser un tema tan delicado y también tan transgresora esta medida, tan transgresora como polémica, bueno, pues la delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha anunciado que suprimirá la cláusula que por primera vez incluía este servicio en la atención del teléfono a mujeres víctimas de violencia de género. Dicen desde el diario.es que introducía por primera vez la atención a hombres en cuestiones relacionadas con la igualdad, pero también con los procesos de divorcio o custodias. Y esto también fue el punto que generó más polémica. Partido Socialista y Unidos Podemos habían exigido a la ministra de Sanidad la retirada de esos pliegos por desvirtuar el servicio. Desde el Gobierno dijeron que el nuevo contrato seguirá manteniendo la naturaleza que siempre ha tenido este servicio contra la violencia hacia la mujer. Que, por cierto, había una noticia que por la que hemos planeado al principio del programa en la portada de público.es. Todas las asesinadas por el hecho de ser mujeres desde el año 2016 ya van a ser consideradas víctimas de violencia de género. Sabéis que antes no ocurría así. Para que fuera considerada víctima de violencia de género, el asesino tenía que formar parte o de su círculo personal o familiar, haber sido pareja o algo así. Por ejemplo, un hombre que mataba a una mujer después de una violación, si no la conocía o si no formaba parte de su círculo, no era considerada víctima de la violencia de género. Bueno, pues después de que esto, primero hay una normativa europea, un convenio de Estambul que está suscrito, está ratificado por España en 2014, que ya marcaba un poco cómo se tenía que desarrollar el pacto de Estado contra la violencia de género, que es el que se ha aprobado en el Congreso en septiembre. Bueno, pues a partir de este pacto de Estado ya van a ser consideradas, pero ahora resulta que el Consejo General del Poder Judicial va a comenzar a recopilar ya los datos estadísticos de todas las mujeres asesinadas por violencia machista, y no solo las que se producen en el ámbito de la pareja. Es verdad que mirando hacia atrás, con ese efecto retroactivo, estos casos no se van a beneficiar por el momento de las medidas de prevención y protección de este tipo de víctimas hasta que no se produzcan cambios en las leyes, pero es un paso muy importante porque, entre otras cosas, lo que va a cambiar es la estadística, los datos que se presentan a la sociedad, esos datos que leen con tanta grandilocuencia de este año se ha reducido la violencia de género en 3 casos, claro, porque no estamos contabilizando todos los casos que se producen fuera de la pareja. Por lo tanto, ya no solamente en términos pedagógicos, sino que van a dimensionar de verdad el problema, se está produciendo cambios. Ahora, el Consejo General del Poder Judicial va a comenzar a recopilar estos datos, pero además el pacto sobre la violencia de género también incluye estas situaciones que antes quedaban fuera del objeto de la ley. Y también tenemos algún asunto relacionado con Murcia. Sí, bueno, ya una información de la que, bueno, pues Cecilio nos informaba de que el 14 de enero pues vais a ir a Granada, pues ya ha saltado a varios medios que dicen que las plataformas del AVE de Murcia se unen el domingo a la Marea Amarilla. Dice: el movimiento murciano fleta un autobús para protestar por los 1000 días de aislamiento ferroviario. Y ya una última hora que hemos conocido y que nos habéis enviado por Twitter, una información del diario.es que dice en exclusiva: un informe interno del gobierno avisa de que uno de los almacenes de gas de Doñana presenta peligrosidad alta. Un análisis del Instituto Geológico considera que Gas Natural rebajó la peligrosidad por inundaciones en su estudio de riesgos obligatorio para la autorización de puesta en servicio. El estudio avisa de que la nueva normativa que limita los usos en el dominio hidráulico puede afectar al proyecto Marismas Occidentales. Y además dicen que en 2015 se pidieron a la promotora mejoras en sus análisis para completar los permisos, pero se considera que solo se ha cumplido parcialmente. Así que, como decimos, pues este informe advertiría de una peligrosidad alta en este asunto. Bueno, pues esto es la agenda de la cafetera, las noticias que queréis que tengan protagonismo. Estoy viendo que hay muchos comentarios sobre lo del 112, porque habla de la forma en la que utilizamos este servicio de emergencia, también habla de la responsabilidad, de la irresponsabilidad, pero también de la respuesta de estos servicios de emergencia. Before I drift away, speak to my heart. ¿De qué te ha parecido esto, Merich? ¿A mí? Pronúnciate, no tengan miedo, no se puede tener miedo en los micrófonos de la cafetera. Hay que hablar con tranquilidad. Mira con qué tranquilidad habla Rufián.
Sí. Rufián no tiene miedo en los micrófonos de la cafetera a decir lo que quiere. Bueno, yo creo que Rufián siempre que hace una entrevista pues genera mucho debate, ¿no? De hecho, también lo hemos visto en Twitter con nuestros seguidores. No, es que me has pillado justo leyendo el timeline del hashtag La cafetera es el mercado, amigo. Y entonces me he distraído. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, no, pero es que yo veo que hay muchos comentarios que me envía mi amiga Susana un WhatsApp. Me dice, no, ni se te ocurra, no lo leas. Pero me dice Susana, dice, hombre, yo te estoy oyendo y esto de llamar al 112, dice, es que a mí me parece un poco como ir a urgencias cada vez que tienes un poco de fiebre, ¿no? Urgencias son urgencias. Pero claro, yo lo que pasa es que me imagino a cuatro personas atrapadas en un automóvil, en un puerto, nevando, sin saber cuánto va a durar, cómo va a ser esta, aunque tengas algo de gasolina para pasar la noche, hombre, la puedes pasar si no consiguen llegar a ti para rescatarte. Pero yo coincido, dice la tía Faustina, dice, a mi entender el 112 está para solucionar problemas, no para juzgar qué o quién los provoca. Dice, 40 llamadas o 200 llamadas, da un poco igual. Me sorprende porque además me da un poco de pena enfocarlo. Sobre todo porque si no luego pagaremos justos por pecadores. Quiero decir que si acabamos analizando, cuántas llamadas falsas, ¿no? O llamadas no necesarias puede haber, pues a lo mejor cuando haya una llamada necesaria no acudimos como sobre debería. Sobre todo porque entonces el argumento que está manejando quien atiende, el jefe de servicio que después se pone, porque al principio es una telefonista, una operadora, pero después el jefe de planta, el argumento que maneja a mí me parece bastante discutible. Tú no le puedes decir a alguien, ya eres mayorcito, porque además lo que estás juzgando es que sea un imbécil al teléfono. Es decir, tú, a lo mejor el tipo es un imbécil pero está atrapado y tu responsabilidad es sacarle de ahí. Dice, tú estás evaluando que puede bajar a pie, con deportivas, 4 horas andando en la nieve, o 4 kilómetros, a lo mejor no son 4 horas, a lo mejor es 1 hora, pero si ocurre algo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Qué ocurre? Que estás bajando, al fin y al cabo, dices, bajas por un puerto, de acuerdo, pero es un puerto completamente nevado. No sé yo qué grado de despeje de la carretera había. A lo mejor deberíamos conocer estos datos para opinar un poco más, porque entiendo que el responsable del 112 tampoco es un irresponsable, ¿no? Y si lo ha hecho, lo habrá hecho porque tenían datos muy claros de que podían bajar andando. Pero bajar en mangas de camisa en una nevada durante 1 hora o 2 andando, me parece permitirles asumir un riesgo. Otra cosa es que luego digas, mira, por irresponsable que te has subido, pasa en Euskadi. Y además esto costó una polémica también. Los rescates que no están justificados te los cobran. Tú te has subido con zapatillas deportivas y te has quedado atrapado en la nieve porque has sido un irresponsable y porque no subes con el equipamiento adecuado y tal, te lo cobramos. Pero dejarles ahí, además con ese tono de, mire, usted no me va a decir a mí. Es que ellos pueden ser unos imbéciles, pero pueden estar en riesgo. Y sobre todo, aunque el riesgo haya sido asumido, hay mucha gente que va a escalar por iniciativa propia montañas, porque disfrutan del monte, porque quieren arriesgarse, y ponen después en peligro la vida de los rescatadores, pero no se les deja allí tirados. Se les rescata, va la Guardia Civil, va gente cualificada, y después se les pasa la minuta en algunos casos. Y luego, si están federados o no, o si tienen seguros privados, pues entonces ya se entienden las compañías. Bueno, pero esto es lo que dice, de hecho, Carmen. Dice, pienso que debían haberles rescatado y después valorar cuánto se les cobra o el precio, pero rescatar siempre. Y Ángel decía, un servicio de emergencia está para evaluar la situación o para jugar a las personas. Macfe dice, si alguien va a urgencias, aunque no sea tal, se la atiende igualmente. Yo creo que es, no sé cómo posicionarme tan claramente, ¿no? En esto, porque por un lado sí que es verdad que bueno, tú tienes que rescatar a una persona, la tienes que rescatar y punto. Quiero decir, al final están al servicio de las personas. Es como si vas al médico y te dice que no te atiende. Bueno, pues evidentemente tiene que atenderte y luego pues te dirá, pues esto no era para urgencias, ¿no? Porque esto yo creo que a algunos también nos ha pasado, ¿no? Y bueno, pues vas aprendiendo. Yo creo que es cuestión de enseñar también al usuario, de enseñar al ciudadano, que sí que es verdad que está pagando impuestos, pero enseñarle pues que hay cosas que no son tanto para llamar al 112, sino que las podrían haber solucionado. Pero más allá de eso, bueno, yo creo que sí que es verdad que a lo mejor tendrían que haber rescatado y luego ya valorar lo que tuviesen que valorar. Yo creo que sí, pero es verdad que eso no significa. Además es que me da mucha pena porque es verdad que se está cargando las cintas contra la gente del 112 que hacen un trabajo, son los que nos salvan la vida en situaciones extremas y
y no es un trabajo sencillo y supongo que requiere de evaluar las situaciones y supongo que también pierde la paciencia como todo el mundo después de 20 llamadas, pues se habrá hartado, le habrá dicho, oiga, mire, le dije hace 4 horas que bajase andando, hace 4 horas no estaba nevado, usted se ha empeñado en que quiere seguir ahí porque quiere sacar el coche o váyase usted a saber por qué, porque no quiere dejar el coche en medio del puerto, o vaya a saber por qué, porque como no tenemos todos los datos, pero entiendo que se pueda perder la paciencia, pero sí me ha llamado mucho la atención la forma en la que han reaccionado algunos periódicos tratando de justificar el tono y el por qué no se produjo el rescate, ¿no? Porque de hecho había un titular de un periódico que decía ¿por qué no se rescató a los atrapados en Asturias? Y pero no decía nada del por qué. Lo que contaba era la conversación que habían tenido, la conversación ya la conocemos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que lleva? Podían haber explicado, pues mire, no había suficiente nieve, nosotros lo que medimos, la Guardia Civil estaba allí, y la Guardia Civil nos decía, oiga, yo estoy viendo el coche a 4 kilómetros, hay montaña arriba, lo que no quieren es bajarse andando, les estoy viendo. Pues a lo mejor eso habría cambiado el cuento. Pero con los datos que se cuentan, me llama mucho la atención que se pretenda también dejar a estos tipos como unos estúpidos, de acuerdo, practican un deporte que es... O sea, más o menos, le gustará más o menos a la gente o no, pero que es el todoterreno. Salen por la noche a hacerlo, pensando que con un coche de esas características no van a tener problema para meterse en un camino y se quedan tirados. Y entonces a partir de ahí no lo sé. Me dices, bueno, pues serán chulescos o no chulescos, pero me resulta muy, muy raro hacerles bajar andando, ¿no? Dice Hardy Useful, todo el que se baña se pone en apuros en la playa y no iban Duracell. Se le deja morirse, y si no fallece se le echa un puro. Claro, es que esto es un... Pero, bueno, está... Es llamativo. Bueno, pero esto al final es lo mismo que se ha ido cuestionando con las personas que se quedaron atrapadas por la nieve, ¿no? El que al final rescató la UME. No sé, no sé. A mí me ha gustado una cosa que enviabais por aquí del jueves, que dice, Zoido señala a Elsa de Frozen como responsable de los coches atrapados por las nevadas. ¿No? Que se echaran balones fuera. Que es verdad que mientras tanto, pues ahí tenemos a Zoido esquivando toda la polémica con la concesionaria, con los coches. Ahora, también voy a decir, el rescate de un coche atrapado no merece efectivamente un debate muy sosegado ni de mucha profundidad, de la misma manera que lo que ha ocurrido en la autopista merece los reproches que sean y a lo mejor incluso que las dimisiones de quien sea, pero también darle a esto categoría de extraordinario acontecimiento, pues no. Somos mayorinos ya para saber lo que hacemos, ¿eh? Ya, pero es que cuando subimos había 4. Bueno, cuando subieron, vamos a ver, la alerta ya estaba dada, ¿eh? Pero 5 horas aquí nos lleva. Bueno, pues, y si no se mueven serán más, ¿eh? Hagan ustedes el favor, lo mismo que bajaron dos compañeros suyos caminando, pues hagan ustedes lo mismo, ¿eh? Que bajaron hace 3 horas, ¿eh? Caminando. Bueno, pues ustedes ese tiempo que perdieron, ¿eh? Un chico que está en camisa y estamos a una bueno, pues, hora del asfalto. Esa persona que se quede en el coche mientras ustedes van a por ropa para él. Bueno, el caso es que... Nada, tampoco merece mucho más el comentario, pero por eso lo he dejado para la última parte del programa, porque me parecía que era un debate interesante, porque también habla algo de los servicios públicos, habla de la manera en la que recurrimos a ellos, de la manera en la que contestan en tiempos de precariedad, en tiempos de que se cuestionan, en fin, habla de la responsabilidad también, pero sobre todo, bueno, es un tema simpático para comentar ahora que sabemos que las consecuencias no han sido negativas y que solamente estamos haciendo más que nada un comentario de los últimos minutos del programa. Y pese a que he visto hay alguno que se enfada ya, pero es que esta última parte del programa la solemos dedicar también a hablar de las cosas de la vida, no solo las dedicamos a hablar de la profundidad de los... Mira, a mí me pasó una cosa muy graciosa. Graciosa, ahora la cuento con gracia, pero en su momento fue tal. No sé qué hubiese pasado si hubiésemos tenido que llamar a alguien, pero al final lo solucionamos solos y fue una aventura también para recordar. Mira, yo me fui con unos amigos de la universidad, cogemos el coche y nos queríamos ir a una casa rural, ¿no? Bueno, quisimos ir a una y al final no pudimos acceder porque una de las personas que iba con nosotros, bueno, pues ya había hecho de las suyas en ese camping y bueno, no nos dejaron ir, entonces improvisamos en ese mismo día irnos a otra casa rural, en este caso creo que era sobre, bueno, pues creo que era en Ávila, ¿no? Bueno, vamos por el puerto y resulta que el que conduce dice, tenemos un problema. El problema era que se había encendido la luz del depósito.
que no teníamos gasolina. No habíais salido con gasolina. Y estábamos en el puerto. A ver, llamar 112. Claro, en ese coche estábamos las típicas personas que intentamos ser previsoras, también, que también somos muy histéricas, y luego los que no son previsores, pero muchas veces les sale bien no ser previsor, porque son personas más relajadas. Bueno, pues dijimos, venga, no pasa nada, tal. Bueno, hasta el conductor, que en su momento siempre había sido más paciente y más tranquilo, estaba histérico. Claro, estábamos en el puerto y no teníamos gasolina. Bueno, conseguimos parar en una urbanización totalmente aislada del mundo, y entonces paramos y dijimos, vale, vamos a pensar qué hacemos. Bueno, pues acabamos haciendo autostop para que alguien nos llevase a una gasolinera cercana y coger gasolina y traerla y ponerla en nuestro coche. Bueno, pues al final paramos a una señora muy amable con una furgoneta. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir dos personas porque así también pues nos ayudamos y tal. Fuimos, bueno, fuimos hasta una gasolinera y dijimos, ostras, ¿y cómo llevamos la gasolina? Bueno, el de la gasolinera nos dio como una... ¿Cómo se llama esto de regar? Una regadera. Una regadera. Bueno, pues cogimos la regadera, la metimos en el coche con la gasolina, pensando que, esperando que no se cayese. Y pusiste con la sí, regadera abierta, llena, pues eso es totalmente ilegal. Esto fue hace muchos años, espero. Fueron urgencias. No, ni urgencia ni nada. O sea, el de la gasolina no debería haber hecho eso. Voy a llamar al del 112 para que le suelte una reprimenda. Bueno, ya te diré que no sé si la regadera era de la señora o de tal. Pero bueno, el caso es que acabamos con una regadera. Eso lo estudié en el examen de conducir. Como yo me lo saqué muy tarde... Bueno, yo en ese momento no me lo había sacado, así que... Pues no se puede llevar gasolina en un recipiente que no sea el homologado, dentro del coche, porque pero es altamente jóvenes peligroso. Y no lo y menos mal que a ninguno le dio por fumar en plan cachondo. No, hombre. Ya, bueno, viendo que lleváis la gasolina en una regadera... Bueno, pues ya la pusimos y el viaje fue genial. Ya está. Y tuvo buen final porque estás aquí, hoy con nosotros. Gracias sí, por estar aquí con nosotros. En esa época fumaba, menos mal que no fumé en el coche. Pues eso es lo que te digo, que siempre puede ser mejor todavía, pero esto lo... Cuando éramos jóvenes, bueno, ya está, ya te he contado la anécdota del día y ya está. Bien. ¿Bien? Sí. Sí. O sea, venga, hablando de imprudencias, terminamos hablando de imprudencias. Sí, no. Pero yo nunca me he quedado, o sea, sí me he quedado tirado alguna vez, pero vamos. Lo más gracioso que me pasó fue yo hice un curso de supervivencia, de... Pero supervivencia deportiva. No te rías. Es que recuerdo alguna foto que publicaste. Claro, hay alguna foto puesta mía en Facebook. Y entonces, nada, construimos, nos subimos allí a la sierra, pero entrando sierra adentro, ¿no? En la parte de... Y entonces construimos unos iglús para pasar la noche. Y entonces teníamos que dormir en un iglú que la temperatura es bastante estable. Pues no recuerdo si eran 2 o 3 grados. Claro, es mucho frío, pero es que el frío que hace fuera es terrorífico. Entonces, una temperatura de 2 grados en un saco de dormir resulta hasta confortable. De hecho, si enciendes un pequeño hornillo, se calienta todavía más el interior y no se derrite el iglú porque el frío que hace fuera es tan fuerte que mantiene incluso la presión de las paredes, ¿no? Y estábamos allí y de pronto un tipo que había estado haciendo esquí de pista fuera de pista se salió y se pegó una bofetada a 100 metros nuestro, pero en medio de la montaña, totalmente perdido fuera de los circuitos. Y entonces, claro, o sea, se encontró con la Virgen, porque es que de pronto aparecimos unos tipos vestidos como de... Porque además, claro, era supervivencia, pues tenías que aprender a construirte ropa, a ver, íbamos con prendas de nieve, porque al final si no te congelas, y esto se trataba de recibir entrenamiento para luego enfrentarte a Eduardo Inda. Pero... dentro de eso pues íbamos con un equipo bastante precario, con raquetas de nieve que nos habíamos fabricado con ramas, en fin, llevamos unas pintas atroces. Pero claro, el tío alucinó porque se había roto la pierna, estaba hecho polvo en el suelo y entonces alucinó y llevábamos una radio de emergencia, llevábamos bengalas de emergencia y entonces pedimos ayuda, le improvisamos una camilla, le preparamos así un sitio para estar. Claro, a nosotros nos sirvió de práctica increíble. Y pedimos el rescate de un helicóptero para que lo sacaran, porque estábamos en medio de la nada y metidos además como en un barranco. Era muy difícil para nosotros acceder a sacarlo y no teníamos esa cualificación para sacar a una persona herida sin asumir otros riesgos, ¿no? Y entonces pedimos un helicóptero. Entonces vino un helicóptero, pusimos botes de humo de colores. O sea, el despliegue fue que parecía de Platoon, de la película. De Platón. Y
el tipo miraba alucinando, decía, o sea, ¿cómo has tenido suerte de haber caído justo aquí, que eres nuestra merienda? Se convirtió en nuestra merienda, sí. Era un caminante blanco, como Juego de Tronos. Caminante. ¿Dónde habrá sido? Pues tengo fotos muy divertidas ahí con los botes de humo haciendo aterrizar al helicóptero en medio de la nieve, así en la ventisca, como si fuera un... Bueno, la ventisca tampoco, porque si no, no habría aterrizado. La época aventurera de Fernando Berlín. Cuando yo era aventurero. Qué cosas, sí. Bueno, pues nos marchamos. No, pero estaba leyendo, mira, por ejemplo, hay algunos mensajes, decía, creo que era Hub Balfry, decía, yo he visto socorristas en una playa, era por alguien que no podía volver a la playa por imprudencia, y fueron dos socorristas, dice, y no le dejaron ahogarse. El jefe de sala habría dicho, no haber entrado al mar. No, igual aquí evaluaron, yo creo que tampoco, podemos ser muy injustos, evaluaron que era... que no corrían el riesgo que ellos decían estar asumiendo, ¿no? Pero sí que, oye, a mí me deja un poco el asunto. Pero Hub Balfry, que además recorre el mundo en moto, que le veo yo muchas veces las fotos que publica de la moto por ahí en las montañas y en los lugares por los que pasa, decía que se había visto en alguna ocasión, dice, en mi vida, y una por desgracia, en un caso extremo, tres veces he llamado. Y dos han sido experiencias muy penosas al 112. Y una de ellas fue en esa ocasión, y desde luego siento que no supieron calmarme, que no supieron consolarme. Y dice, para mí que leían una plantilla y poco más de la situación que tenían que atender, ¿no? Que a lo mejor es parte del trabajo, Hub. Yo no lo sé cuál es el protocolo que se sigue para calmar a alguien que pues a lo mejor simplemente es la lectura de unos protocolos muy, muy claros. Pero desde luego, en la reacción no parecía que fuera extraordinariamente empático el tipo, aunque igual ya estaba harto y punto, no había más. Y con esto nos vamos. Uh-huh. Hemos hablado de Cataluña. La película elegida. Ah, la película elegida. Por votación popular ha sido B de Bárcenas. B de Bárcenas, por cierto, película en la que sale Patxi Freitez. Una película que nos parece muy interesante porque además en estos días que se va a hablar tanto de corrupción, pues una película que los que no la hayáis visto, además creo que está en todas las plataformas, hasta en YouTube, está por todas partes. B de Bárcenas, la película. Y los que no la hayáis visto ya podéis verla. Y los que la hayáis visto ya nos podéis ir enviando mensajes de audio sobre qué os ha parecido, qué retrata, cómo nos deja. Sabéis que es una película muy ingeniosa que forma... Primero se hizo una obra de teatro con este mismo espíritu y después se grabó para cine. En realidad los actores leen literalmente el auto del juez y la transcripción del juicio a Bárcenas. Por lo tanto, aunque parezcan cargada de ironía las contestaciones de Bárcenas, son contestaciones reales dadas en el juicio, pero que desnudan absolutamente la democracia española, los intereses, la corrupción... En fin, todas las mandangas de Esperanza Aguirre. Digo mandangas de Esperanza Aguirre, no era mandangas. ¿Cómo era la palabra que utilizó? Todos los... Bueno, es igual. Esperanza Aguirre decía, he terminado con un montón de mandangas metiendo mano al presupuesto. No era mandangas, era otra cosa. Era otra palabra. Esperanza, te echamos de menos. ¿Dónde estará? Bueno, nos vamos. Dice... por favor, no paséis por alto las amistades de María.es. Algo hicieron que no les dejaban entrar en el camping. ¿Qué? ¿Qué hicieron? No sé. Fuimos allí y no admitían a uno de los integrantes. Y, pero, a ver... Bueno, acabamos firmando cosas. Bueno, no sé. Fue muy raro. Entonces, fue... ¿Y por qué no la admitían? ¿Cómo ibais? No, porque... No, íbamos perfectamente. No, pero porque otra vez esa persona había ido, la habrían liado y entonces dijeron, tengo tu nombre aquí fichado y tú estás fichado y entonces no puedes. Y bueno, y entonces pues... De hecho, llovía, era pero tarde. Pero era uno de vuestros amigos. Madre mía, si es que no sé... Uno de los previsores, o sea... De los previsores. Y claro, dijimos, hombre, podrías haber previsto esto, ¿no? O sea, era el que cantaba a las 5 de la mañana junto a las caravanas de los alemanes. Y entonces ahí dijeron, pues no vuelves a entrar, o sea, porque los alemanes son un buen cliente. Por cierto, como me parece increíble, ¿sabes que hay concejales en algunos pueblos, concejal de turismo, que es el propietario del camping? Y claro, prohíbe el aparcamiento fuera del camping de todas las caravanas. Uh-huh. Y dice, hombre, un poco de pudor, o sea, ya sabemos que... Sí, esto pasa en algunos lugares. También es que eso de que no se pueda acampar por todas partes... Eso sí, con multas extraordinarias al que no deje eso tal y como estaba. Pero que se obliga a la gente a meterse en un camping me parece ya una manera de institucionalizar
la civilización ya, no, no, usted tiene que vivir con las condiciones, con ducha, agua, tal, no sé qué. No, no, marquen unos márgenes muy, muy, muy estrictos para que todo se quede como estaba. Pero me parece, habiendo además hay monte público, hay en las orillas de, la, de los lagos, que no te dejen quedarte un mes para que no llegues con una caravana y lo pongas delante de la playa y digas, esta es mi casa de verano. Pero me parece increíble. Hay un montón de países donde está perfectamente permitido. A los que nos gusta el campo y la montaña, esto nos enferma. Y que te obliguen a meterte en un camping. A mí es que no me gustan nada los campings, no puedo. ¿Tú has estado muchas veces en camping? No. Pero aquella vez sí. Al final acabamos más en una casa rural que rollo camping. Sois entonces... unos burgueses. Sí. O sea, lo de don, sí. Mira la intemperie, no, ¿no? No. Claro, es que yo cuando salgo ahí con la canoa... Es verdad que donde yo voy no llega ni la Guardia Civil, ni el Seprona, ni nada. Porque yo tiro ni las canoa personas. Arriba, ni los seres humanos. Luego, eso sí, no puedes llamar al 112. Ahí sí que no hay rescate, ahí ya estás solo. Pero yo tiro ahí el lago arriba, y en la primera isla o en el primer recoveco así, o río abajo... Y allí donde no llega el ser humano, que ya quedan pocos sitios, la verdad, no queda ninguno. Pero no sé, bueno, en los pueblos sí. Pero poquitos, alejados. Por ahí por el Maestrazgo sí, porque somos la Laponia del norte. Por la comarca de Matarraña. No, perdona, la comarca... Tú eres Invernalia, pero yo soy la Toscana española. Bueno, sí, los, pues sí, los artistas. Vosotros sois los artistas. Tú para el invierno, yo para el verano. Pues eso, nosotros carácter duro... frío, superviviente, los estoicos, los que defendimos, los templarios, los que nos defendimos ahí nuestros tesoros a sangre y espada, sangre y hierro, montaña arriba y tirábamos unos piedracos ahí desde Castellote, digo yo, mis super antepasados. No, claro, cuando venían a invadirnos las hordas, pues supongo que tirábamos unas pedruscadas gigantes, porque somos gente de fuerza, hercúlea. Mi pueblo era anarquista. Bueno, perdona, toda la zona, no rica, no, no te apropies de esto, toda la zona, pero cuidado, que luego hubo algunas regiones que la reconversión fue todavía más dura, que venían del anarquismo y la represión fue brutal, y luego se quedaron victoriosos, así que en eso no se puede... Pero en fin. Dicen que lo de Esperanza Aguirre eran mamandurrias, ya decía yo que no me sonaba... ¿Y qué decía yo? Mandangas o no sé qué... No sé. Las mandangas de Aguirre. Digo, esto era otra cosa. Esto vale, era... Es que me traicionaron. Creo que es momento de darle al off y cerrar el programa. ¿Por qué? Si estamos muy bien aquí. Ya, pero... Estamos muy ricamente. Creo que ya... No vamos a hablar de mamandurrias. Dice... no, me dice Arturo Salmenón. Fernando, no digas que los actores de B de Bárcenas leen las declaraciones. Los actores las interpretan. La obra es escalofriante, es verdad. Tienes razón, Arturo, porque lo que pasa es que el texto es el texto literal. No las están leyendo porque es una película. Pero el texto es el texto literal de las declaraciones de Bárcenas ante el juez y las preguntas y contestaciones del juez y los fiscales. Así que es muy interesante. Dice Hardy Useful, parece que cuando Radio Cable dice lo de cantar a los alemanes como si lo hubiese visto de cerca. No, hombre, yo es que me imagino la vida en los... A mí es que me cuesta mucho acampar en un camping y estar rodeado de gente. Y entonces que el de al lado decida poner la radio o levantarse por la mañana a darse un baño en la piscina y que te pilla. Yo, es que yo soy más de montaña. O sea, bivac, en fin, cosas de esas. De los montes. ¿Por qué te ríes? Por lo de mandanga. Bueno, que nos vamos a ir. Ahora sí, mamandurrias, es verdad, decía Vicente. Pues a mí me sonaba mandanga. Bueno, nos vamos, pero nos vamos felicitando a Pachi Freitez. Hoy es su cumpleaños. Ayer, ¿sí? Como hablamos con él, sí, sí, vale, Pachi no Freitez. No te escondas, no te escaques. Felicidades. Felicidades a las buenas gentes, a todos aquellos que cumplís años, muchísimas gracias. Y os recordamos, la película que vamos a ver es B de Bárcenas, donde precisamente sale el actor Pachi Freitez. Y es la película elegida. Así que pases un gran día, Pachi. Nos gusta mucho hablar contigo. Ayer charlamos un poquito, pero desde aquí te enviamos un calurosísimo abrazo. Os emplazamos al viernes y ya sabéis que estamos proyectando el viaje a Murcia para juntarnos con la gente que pide el soterramiento de las vías del AVE. Allí donde se necesita la cafetera acude. Para lo que estamos buscando también ayuda, nuevos mecenas para cubrir los gastos del viaje. O sea que agradeceremos toda ayuda, es positiva. Por cierto que ayer hice el envío de la taza y la camiseta para grandes mecenas. Es que hay gente que de pronto hay un botón también entre los mecenas. Hay varios tipos de aportación, la mensual, la anual y hay una de grandes aportaciones. Y hay gente que de pronto hace unas aportaciones muy importantes y entonces les enviamos una camiseta, una taza y había algunas pendientes y las enviamos ayer. Ayer dieron salida.
y os lo agradecemos de verdad. En correos. De corazón. En correos, con la gente de correo, que son tan majos siempre. Así que nos vamos. Bueno, adiós, Mary. Adiós. Que lo paséis muy bien, gente. Adiós. Ciudadanas del mundo, mamandurrias. En torno a la cafetera. Mamandurrias y mandangas. Fuera. Adiós. Cuidaos, pasadlo bien. Gracias, Mary. Gracias a todas. Hasta mañana. Adiós a todos. María Fernando, ya soy mecenas, estoy contentísima de formar parte de la Resistencia Cafetera. Gracias por hacerme pensar, por acercarme a la ciencia, a la cultura. Gracias por tanta sensibilidad y gracias por humanizarme un poquito más. Call me yours, you call me free.